Gemina y Ford regresan, y esta vez fue Ford quien sorprendió el día de hoy en lo que fue un evento muy especial para la famosa marca de chocolates Kit Kat, de la cual el artista es su representante oficial. El actor tuvo mucho para decir y hacer prácticamente desde que llegó, y donde los momentos lindos y divertidos por parte de este talentoso artista no se hicieron esperar. Tanto como él y Gemini se encuentran oficialmente en las filmaciones de su serie juntos, My Love Mix Up, destinada para salir este mismo año, y las promociones de sus dos nuevos sencillos que fueron liberados recientemente. El actor vivió momentos muy lindos junto a los fans, con quienes tuvo la oportunidad de interactuar en distintas actividades, y donde nos contó cuál es su sabor favorito. Recordemos que no hace mucho el artista se refirió a que le gustaría mucho tener una nueva serie junto a muchos de sus compañeros de GMM. Estamos contentos de volver a verlo y ya estamos esperando con ansias lo que serán sus próximos proyectos. Cuénteme, ¿quién más sigue a Ford? ¿Quién más emocionó de ver a este lindo y talentoso artista? Y vamos con una inquietante noticia, pues el día de hoy, chicos, el estudio Hanyang anunció un nuevo concurso para un fan edit destinado para la serie de Yevi Barcode, Guju's Bakery, que aún no tiene fecha de estreno. De acuerdo al comunicado del estudio, dijo que se dará la oportunidad a los fans de realizar un edit y un póster a partir de algunas escenas de la serie que serán liberadas por el estudio próximamente. Sin embargo, horas después del anuncio, fue el propio estudio de Jeff quien respondió a esta convocatoria diciendo textualmente: "Queríamos recordarles amablemente que no hemos tenido la oportunidad de discutir o acordar el uso de materiales de nuestros artistas en eventos. Agradeceríamos mucho que los materiales de nuestros artistas no se utilicen sin un acuerdo previo". Y pues al parecer la productora de la serie no tenía el permiso de ninguna de las dos empresas, tanto de Jeff como de Barcode, para el uso de su imagen. Recordemos que ni siquiera ha salido la serie y pues no sabemos qué imágenes van a mandar, por lo cual el estudio fue muy claro y dijo que necesita que les pidan permiso para realizar cualquier tipo de actividad. Esperamos esta situación se aclare muy pronto. Además, que ha traído opiniones divididas debido al concurso entre los fans, que consideran que algo un poco sin sentido hacer este tipo de concursos cuando la serie ni siquiera ha salido y tampoco ni siquiera tiene fecha de estreno. Cuéntame qué pensaron al respecto, qué más está esperando Guju's Bakery y qué pensaron acerca de lo que sucedió. Y vamos con Sino New, porque se fue y se nos fue oficialmente directamente a Roma. Sí, el día de hoy partió directo a Europa, donde cumplirá con el Fashion Week que se realizará allá. El artista, que se viene con grandes sorpresas, lastimosamente en este viaje, chicos, no fue con Nuniu debido a que ambos tienen que cumplir su agenda de trabajo individual y prácticamente coinciden fechas, por lo que Nuniu también se pronunció respecto a este viaje el día de ayer y le deseó un buen viaje así y adelantó que no se verán más o menos por una semana. Ambos actores se encuentran listos para lanzar el tráiler piloto de lo que será su nueva serie juntos, The Next Prince, la misma que saldrá este 31 de marzo, lo que dará inicio a lo nuevo que se viene de la mano de ambos actores. Recientemente ambos conquistaron en las celebraciones de cumpleaños de la SADA, donde ambos vivieron momentos muy lindos juntos en distintos juegos y actividades. Estamos contentos de verlos y le deseamos un buen viaje a nuestro querido Si en Roma. Estaremos atentos a todo lo que vendrá nuevo de su mano. Y pasamos con Yoon y Ton, y esta vez con Ton, quien sorprendió a todos en el evento exclusivo de Maybelline, donde el artista estuvo de invitado y asistió. Incluso realizó una pasarela de modelo en vivo para todos los presentes. El actor incluso tuvo la oportunidad de interactuar junto a sus fans, quienes le llevaron distintos obsequios y hasta conversaron con el artista.
Tom tuvo mucho para mostrar y decir en un evento cargadísimo de sorpresas, y es que no cabe duda que Tom es sumamente guapo y pues sin duda su belleza resalta a donde quiera que van. El artista actualmente se encuentra preparándose para sus próximos proyectos, y recordemos que ya había mencionado que con Jun se encuentra todo bien y se encuentran en total comunicación. Estamos orgullosos por esta linda pareja y estamos seguros que muy pronto vendrán con nuevas cosas. Cuénteme, ¿quién más sigue a Jun y Tom? ¿Quién más emocionó de ver a Tom? Qué bonito estaba, ¿verdad? Mejor disfrutemos un poco de lo que vivió en su evento el día de hoy. A continuación, ¿quién más sigue a esta linda y talentosa pareja? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y vamos con una triste noticia, porque oficialmente le dicen adiós a Seruna Ship y anuncian un nuevo camino, pero esta vez por separado. Es así como el día de ayer se despidieron oficialmente y en vivo la Ship del Jam Film. Ambos actores sorprendieron a todos y conquistaron en series BL como Leyes de Atracción y Kun Chai, que fue una de las más vistas y famosas del canal 131, quienes el día de ayer, chicos, oficialmente dijeron adiós a su ship en un conmovedor discurso donde Jam destacó que está muy feliz por haber caminado todo este camino con Film hasta el día de hoy. Ambos actores se refirieron a varias cosas, entre ellas que ya han crecido y que están listos para seguir un camino distinto, y que hoy en adelante ambos actores seguirán varios proyectos y lacorns de manera individual, pero que esto no significa que se vayan a alejar. Con un emotivo abrazo destacaron la gran amistad que formaron, y aunque se separan como ship, eso no significa que su amistad termina. Ambos chicos fueron muy claros diciendo que aunque oficialmente se separe el Jam Film, su amistad seguirá perdurando por el resto de la vida. Estamos orgullosos por estos lindos chicos y sin duda vamos a extrañar verlos, ¿verdad? Les deseamos lo mejor y estaremos atentos a sus nuevos proyectos, que seguramente van a conquistar a absolutamente todos. Cuénteme, ¿quién más los va a extrañar? Boy Babel sorprenden en una transmisión en vivo reciente donde ambos actores muestran toda su química y talento, y donde nos demuestran lo posesivos que pueden ser. Ambos actores confirmaron recientemente la realización de un nuevo proyecto juntos. Aunque no tenemos mayor detalle, estamos seguros que muy pronto tendremos más novedades respecto a este próximo trabajo. Recordemos que ambos también se encuentran preparándose para lo que será su nuevo fan meeting, que será esta vez en Latinoamérica, directamente en Brasil, donde ya abrieron para la compra de las entradas. Estamos orgullosos de esta talentosa dupla que sin duda vivió momentos muy lindos y divertidos en un live bastante interesante que duró cerca de una hora y donde ambos actores lo dieron todo en distintos momentos y donde Babel tuvo mucho para decir. Y más enamorados y juntos que nunca, es así como se describe la pareja de Dao y Afrod, quienes el día de ayer vivieron momentos muy lindos juntos en lo que fue el FanCon de su empresa, y donde los dos representaron varias escenas, incluso vivieron un momento bastante romántico cuando estuvieron en escena. Ambos actores han sido muy claros resaltando que pues tienen una unión y una cercanía única y sin igual que los ha llevado a tener muchísimos proyectos nuevos. Y no solamente esto, sino que Dao ha destacado en varias ocasiones cuánto cariño y amor le tiene a Afrod, y Afrod también lo cuida muchísimo. Ambos actores protagonizaron momentos dignos de ser compartidos.